Mentiría si dijera que dormir es lo que menos hago en la cuarentena, ya que, aparte de dormirme tarde, termino durmiendo entre 10 y 12 horas, cosa que antes con el colegio o con distintos motivos no pasaba. De media me suelo levantar entre las 12 y media y 1 del mediodía, o tarde, como quieran decir, pero otras contadas veces me he levantado entre las 11 y 11 y media, y solo una vez me he levantado a las 8 de la mañana. Sí, básicamente me la paso durmiendo mucho tiempo desde que estamos en cuarentena, aunque no cambia mucho con los fines de semana. Por los horarios en los que me levanto, prácticamente siempre no logro desayunar. Así que hasta que esté la comida o cuando termine de cocinar, y sí, a veces cocino y no pasa nada malo. Bueno, no siempre. Bueno, fuera de bromas. A pesar de que no sé cocinar muchas cosas, me las amaño para que la comida quede muy rica, o eso me dicen. Luego de almorzar, se saltan 3 subtramas del anime. Ok, no. Luego de almorzar, pueden pasar 3 cosas. Opción 1. Acostarme a ver videos, que encima puedo estar en la compu mientras veo videos, mientras en el celular me la paso en las redes o YouTube mismo, y no miento. Opción 2, hacer tareas, que de hecho, esto sería más o menos mi reacción cuando veo una nueva tarea en el maldito Classroom. En fin, lamentablemente para evitar sacar mi bronca contra los profesores, termino haciendo las tareas de a poco para que no se me acumulen. Que de hecho, vean cómo está mi carpeta, solo con 2 meses y ni siquiera finalizó el primer trimestre, o sea, es exagerado. En fin, si les tuviera que mostrar esta carpeta, verían todas las que completé, pero ahí faltan otras que no están en mi compu o no están en PDF o Word. Y opción 3, es un fantasma diabólico violador de niños que te quiere partir por la mitad con su motosierra. Ok, no. Y opción 3, escuchar música y de paso cantar, y así dejando sordos a los vecinos o bailar. Pero esto sí que no falta en todos mis días de cuarentena. Ah, me faltó la opción 4. Jugar. Sí, puedo estar jugando. y jugando. Y jugando. Ok, no. Pero en serio, puedo viciarme un buen rato, pero lamentablemente no como quisiera. Cuando gano puedo hacer así. Ah, pero si llego a perder. Algún día me van a cintarear y echarme de mi casa. Esperemos que no sea pronto. Y cabe mencionar que estas tres, bueno, cuatro cosas que mencioné son incluso a la noche. A la tarde suelo hacer mi rutina de ejercicios. Bueno, estaría mintiendo si dijera que soy por lo menos algo constante, ya que una semana y media llevo sin hacer mi rutina hasta el extracto que vieron recién. Pero como me pinta la constancia, suelo hacer 3 veces a la semana. Y después me quejaré de que no llegó el verano. A la noche llega mi momento en donde siempre me pongo reflexivo / emo por un tiempo, sea cual sea. Pero no pasa siempre. Me contradigo, sí. Eso sí, sea como sea, me termino durmiendo algo tarde y así se repite el ciclo de la vida cuarentenil.